Candelaria, por favor, al confesionario. Candelaria, bienvenido al confesionario. Hola. ¿Sabes por qué estás acá? No, la verdad que no. ¿Qué estabas haciendo en la cocina? Comiendo. ¿A quién? ¿A qué? Moritas estaba comiendo. ¿Moritas? Sí, me comí un par de moritas. La gente tiene un par de preguntas para vos. Largalas. ¿Alguna vez mentiste en la degustación de algún producto? ¿Dijiste que estaba bueno y en realidad era malísimo? No, no mentí. Omití ciertas cosas, pero no mentí. En la próxima prueba vamos a usar el detector de mentiras. Va a dar correcto 100%. Candelaria, estás advertida por Gran Hermano. ¿Qué hice? Se puede retirar, por favor. Luciana, al confesionario, por favor. Luciana, bienvenida al confesionario. Hola. ¿Sabes por qué estás acá? No. Son un par de preguntas de rutina. ¿Dónde estabas recién? Ahí en el living. ¿Viste algo en la cocina? No. ¿Estás segura? Prefiero omitir detalles, la verdad. Pregunta de la gente. A ver. ¿Cuál es tu mayor deseo en estos momentos? Además de clavarme la tremenda hamburguesa que voy a diseñar en un momentito, que la gente se suscriba al canal en este preciso momento, que apriete el botón rojo ese que aparece ahí abajo. Luciana, la gente tiene un desafío para vos, y es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿No comer nunca más Roquefort? ¿O? ¿O dormir solamente 5 horas por día, pero con Roquefort? Dormir 5 horas por día comiendo Roquefort. Dormir comiendo. Luciana, alguien de los miembros de la casa tiene una advertencia. Así que, próximamente, tendrán un desafío. Chan, 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 chan. Se puede retirar, por favor. ¿Puedo ir? Gracias. Franco, al confesionario, por favor. Tenemos un par de preguntas para vos. Sí, brother, ¿qué pasa? Vamos a omitir el detalle de la cocina, porque realmente no es algo que nos importe. Así que, estas son las preguntas de la gente. ¿Cuánto tardás en editar un video? Y depende del video, pero normalmente cuando arranco lo suelo terminar en el mismo día. A lo sumo, algunos detalles para el otro día o alguna corrección, pero en un día. ¿Es verdad que toda tu vida quisiste ser youtuber y se te dio la oportunidad con dos personas increíbles? Puede ser una realidad. Se podría decir que la pegué, brother, y nada. Nunca conseguí a compañeros, así que estoy muy contento. Bueno, Franco, como sabrás, la casa ha recibido una sanción, así que como desafío, tienen que salir a la calle y armar su propia hamburguesa. El que menor puntaje tenga, o la que menos guste, será eliminado. Perfecto, Gran Hermano. ¿Hay alguna condición en particular? No, a libertad de cada uno. Perfecto, brother. Gracias. Ya te puedes retirar. ¿Qué van a cantar hoy? Bueno, no hay canción. No, muy vieja. No, Luciana llega tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no hay canción hoy, chicos, en el ascensor. El
desafío de hoy, entonces, como dijo Lana Hermano, es armar nuestra propia hamburguesa. Estamos acá en Blend Burger. Tenemos una lista de toppings para armar la que cada uno quiera. Y la peor se va esta noche de la casa. Así que estén atentos. Sacó Luli recién, la pueden ver en Morfando Bando Op, que le vamos a dejar acá la cuenta de Instagram. Ahí la mandan en ascensor directo para abajo. Dale, Fran, dale, Fran, anda a buscarla. O para el otro lado. Vamos, con esto nos vamos. Subió todo bien. Por acá tenemos las mismas papitas que usan en Burger King, que son una locura. Para, ¿no van a decir nada de que hoy soy invitado a la mesa? Hoy Fran no come sobras. Porque Fran no se pierde una hamburguesa ni en pedo. O sea, antes muerto que de sin comer hamburguesa. Mal. En realidad, vos a todo nada. O sea, si comemos locro, come locro con nosotros, si es cualquier cosa que pueda. Claro, así cualquiera. Tendrías razón, Luli, ahí. Bueno, este estaría siendo el desafío de la casa. Gran Hermano, ¿qué le pareció la intro? Nos desafió a esto, básicamente, a crear nuestra propia hamburguesa. Yo quiero decir que me mareo. Me pasa que me dan una lista de toppings y me mareo. Le quiero poner todos los toppings que hay y termino haciendo un enchastre. Yo dije algo bien simple, al estilo Shake Shack. Viste que Shake Shack tiene 5 predeterminadas, creo que son 5. Y son muy, muy simples. O sea, generalmente tienen tomate, lechuga, pepinillo o cebolla. ¿Qué hacen? Bien. Entonces yo hice una con pan de papa, doble medallón, bueno, doble medallón con cuádruple cheddar, lechuga, pepinillo y salsa blend, que es una tipo mini islas. Nada más que acá el toque se lo dan, le ponen el jugo de los pepinillos que hacen ellos. Buena, muy buena. Mira ese pepinillo. Bueno, Luli. Ahora voy a contar yo, no me acuerdo qué carajo. Cande, ya empezaste. No, malísimo. No. Tenés que esperar a que contemos nosotros. Claro. Se me fría, boludo. Dale, bueno, para apuro. Yo le puse salsa blend también porque me gusta probar sabores originales. Cebollita caramelizada porque me gusta el toque dulce. Tomate, lechuga, panceta. Todo le puso. Y cuando estaba ahí me tenté con la barbacoa, así que también le clavé barbacoa. No sé ya qué cargo tiene. Bueno, le pusiste toda la carta. Toda la carta de toppings así. Bueno, yo la hago rápida también. Yo creo que es la más sencilla, creo que fue la mía. Que tiene doble medallón, doble cheddar. Solamente panceta, cebolla. Y los aderezos me las jugué un poquito y mezclé barbacoa con mostaza. No sé cómo quedará, no, pero que tiene pinta de que va a estar bueno. Esta es tipo antes muerta que sencilla, básicamente. Uy, la mía bueno. La rompe todo. Bueno, vamos a probar, che, pureza ahora. Esto que... para mí es el estilo In-N-Out, la mía. Es un quilombo la tuya. Quilombo, no lo puedo ganar. Es el estilo quilombo, o sea. Vamos. No, la rompe. La rompe. Al pan, si bien no lo hacen ellos, es muy bueno, ¿viste? Como agarra, mirá la base esta. Aparte no se rompe ni en pedo. Soporta una banda de peso. Quiero decir dos cosas. Una, todos le hicimos doble. Me pasa que con la simple me quedo corta y con la triple me parece demasiado, así que doble para mí es como lo justo. Y segundo que podemos elegir entre pan común y pan gratinado. Y todos elegimos pan común, porque no, eso es lo bueno de la mía. Quería probarlo.
Que la mía tiene extra cebollita ahí para untar las papitas. Tiene un muy buen gusto a carne, por ejemplo, sí. La mía se siente bien la carne. Y es muy buena hamburguesa. Sí, es una muy buena hamburguesa. El blend lo hacen con tres cortes, smash, como vieron. Qué placer. Yo si sigo comiendo... A la mía se le van cayendo cosas. Yo como que ya le calculé hasta dónde tengo que llegar. Yo sí le pego dos mordiscos más, me paso de la mitad. Voten en los comentarios hasta ahora de qué team son. Deben el aguante a mí. Me pasa que no me gusta la hamburguesa con panceta. No es que no me gusta, pero siento que le saca protagonismo a la carne. Yo siento que no puede faltar la panceta crocante. No puede faltar, como que se necesita un crunch en la hamburguesa. Acá está muy buena la panceta incluida. ¿Vos sabés que no puedo? ¿Podemos no probar las otras? Mira lo que es la ilusión, yo no quiero probar. Vamos de última todos por uno. O sea, cada uno con la suya. No. ¿No? Yo te dije probar si yo sí quiero probar. Ya sabemos quién va a perder. No. Sí o sí. No. Hashtag Lule, la mejor hamburguesa. No sé. Las papas son buenísimas. Hasta ahora mis papas son las mejores. Lo único que eligió bien Luciana son las papas porque no tenía opción de elegir. Luciana siempre que va a un restaurante a comer, se elige el peor plato. ¿Viste esa gente que se elige el peor plato de todo? Y después termina de mal humor porque estamos todos comiendo re rico y ella se clavó con el plato. No, últimamente aprendí que tengo que compartir, entonces si le erro en uno, por lo menos tengo la mitad de lo... Sí, y se enoja cuando no quieres compartir porque ella no se quiere clavar sola. Chicos, Luli, y este mensaje es para vos, no se comparten los platos. No. Al que le gusta comer, cuando alguien dice, bueno, pedimos para compartir, por dentro el demonio ataca, ¿ves? Como así, ¡no! ¡No! Yo quiero decir algo que me van a matar, pero yo comparto esta hamburguesa, tipo, me gusta pedir mitad de una y mitad de otra, ¿no? Acá estamos. Bueno, toma Luli, cortó un pedazo de mi hamburguesa. ¿Cuál es tu hamburguesa ideal? A ver, yo quiero probar. ¿Qué hago? ¿Corto esta así también? No, yo la tuya, te juro que... No, la tienes que probar porque tenemos que votar. Sí, lamentablemente sí, Karen. Lamentablemente sí. Tengo que votar. Escuchá, no sé. Para vos, ¿cuál es Fran? Vamos con el Fran. Voy con la mía, yo también. Vale. Me gusta el toque de la mostaza. Mostaza y barbacoa fue muy bien. Me sorprendí. Va bien. ¿Sabes que me hizo acordar una hamburguesa Hard Rock bien yankee? Mal. Como cortito de piel. No, pero. Muy yankee me hizo acordar. O sea. Bien, loco, bien. Como que. Cheeseburger. Cheeseburger. Cuando lo simple es bueno. O ese es el burger. El coso de alguna marca o no. Lo simple es bueno. O lo simple es bueno. Algo no así. No sé. ¿Podemos aburrir con la tuya? Que yo quiero el último comer la mía porque es la. Bueno, vamos a probar la de Candy ahora. Pobre Candy, le tengo mucha fe, güey. A ver, ¿qué onda? Yo sabía que Candy iba a ganar, güey. ¿Sabes qué pasa? Chivo, yo no sabía que no podía agregar doble cheddar, boludo. Imagínate esto con doble cheddar. A mí me gusta la tuya, Candy, pero me gusta más la mía. No tiene panceta. Y el sabor a mí también. Sí, está muy, muy Big Mac la tuya. Sí. Está muy a Big Mac queada. Vos sabés que la de Fran. Qué cerca la de Big Mac, ¿no? Sí, sí. Si le ponías un pan en el medio, estaba bien cerca de esa. Bueno, y por último vamos a ver la de Luli, polémica. A lo mejor sorprende, no hay que dar el partido por perdido. Claro. Pero ya viene muy... Yo le tengo como miedo a la de Luli, como que... Muy jugosa viene. Viene como muy enchastrosa. A ese partido en dos. Claro. Por Dios, aparte no me gusta el tomate, chicos, en la hamburguesa. Pará, ¿puedo decir? Está difícil, ya. Que para, voy porque no, puedo, no quiero demorar más. Vamos. Mira, le enchastré mi papel. No, mi mente está limpio. Se cae todo. No, dale, denle un gusto bueno, algo bueno. Vamos, primero con lo bueno de la hamburguesa, por favor. Lo que me dijo, ¿sabes que no me copa el tomate con la barbacoa? Como que... Sí, como que no fue ahí. Punto no. Negativo es que se chorrea mucho. Quiero punto decir negativo algo. Es que Luciano no tiene que elegir un hamburguesa. No, quiero ¿de decir ¿de sacaron tantas servilletas ustedes? Pásame una. ¿Qué quieres decir, Luli? No te interrumpimos más. Yo cuando decidí la hamburguesa, sí o sí le tengo que poner un toque dulce. Me dije, voy a poner cebolla caramelizada. Y después me tenté con la barbacoa y resulta que le dan más dulce también, ¿entendés? Tu hamburguesa está muy rica, pero bueno, muy lamentablemente. ¿Puedo contar cómo sería mi real hamburguesa ideal? Sí, a ver. Reivindicate, por favor. Sí. Contala para que Kit se pegue un tiro en sí, un huevo. Sí, Kit se va a enterrar en... Bueno, mi real hamburguesa ideal es un queso fuerte, porque aquí tenéis solo cheddar. Yo lo metería o queso azul, o queso de cabra, o brie, o camembert, o algo así bien fuerte. Y un contraste dulce, por ejemplo. Bueno, lo más clásico es cebolla caramelizada, pero por ejemplo una mermelada de tomate. Un chutney de pera. Un chutney, unos higos así a la plancha. ¿Estás bien? Crema batida, ya que estamos. No, acá voy a dejar una bochita. Le voy a pasar una foto a Fran, así por acá, con una hamburguesa. Me encanta hacer esto últimamente. Sí,
Sí, sí, me estaba haciendo gritar como loco. Bueno, de una hamburguesa que yo comía en una cadena que me encanta, que era de queso de cabra, tipo tenía una rodaja así de queso de cabra, plátano a la plancha, tipo banana a la plancha, así, y una salsa de reducción de whisky. Nah. Te la puedo comer una vez en la vida, pero para comer hamburguesa, déjame la clásica. Eso es lo que pasa, yo pruebo todo, pero uno siempre vuelve a lo que hace. Esto es lo que me queda, solamente. Yo votaría la mejor y la peor. Mentira, la peor no, la mejor. ¿Hay que votar? Este para el meme de tiraron con de todo. Están tirando con de todo. Se están tirando con de todo. A mí me gustó mi hamburguesa, más que la tuya. ¿A vos te gustó la tuya más que la mía? Sí. Bueno, Luli, elegí vos. A mí me gustó más la Fran. Que me gustó el toque de mostaza, pero le agregaría más cheddar. Quíntuple cheddar. ¿Querés un poquito de W40? Estoy hecha. Gran hermano, ¿estás? Sí, Candelaria. ¿Qué pasó? Le quiero hacer la fulminante a Luciana. En primer lugar iría Diego. La verdad que la hamburguesa fue una decepción. Me parece que se lo merece. Perfecto, Candelaria. Con esto acabas de hacer uso del único recurso de la fulminante. Gracias. Chicos, por favor, ¿cómo están? Los voy a invitar a que por favor se sienten en el sillón. Como ustedes saben, hoy se va uno de ustedes tres de la casa de Morfando Ando. Bien, acomódense, vayan acomodándose. Hoy la gente ya vio sus hamburguesas, vio sus caras, vio lo que han pedido. Y por supuesto la gente votó y la gente eligió. Y hoy uno de ustedes abandona el ciclo de la casa de Gran Hermano de Morfando Ando. Además, como ustedes ya saben, uno de ustedes ha aplicado una fulminante. Y eso ha determinado también el rumbo de la noche. Señores y señores, la gente en sus casas del otro lado de las pantallas se suscriben al canal, le dan like, dejan un comentario, como siempre. Y en estos momentos, como siempre, ¿están nerviosos? ¿Cómo están, chicos? Bien. Hay que estar tranquilos en estos momentos. Al fin y al cabo, todo esto es un juego. ¿Quién se va entonces de la casa de Gran Hermano esta noche? Es... Luciana.